amigos, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un programa más de Hablemos de Tango. Hoy estoy solito, no invité a nadie, nadie quiso venir, nada, mentira. No, quiero hablarles un poquito del tango, por supuesto, que de lo que se trata el programa. Y quiero mostrarles tres temas que voy a hacer para que ustedes más o menos tengan idea de... Porque mucha gente conoce, por ejemplo, a Media Luz, Caminito, pero no saben quién lo compuso ni cómo fue la historia del tango. Entonces, más o menos eso es la idea del programa de hoy. A Media Luz es un tema que hicieron Donato y Lenzi, los autores, y tenían el tema, lo tenían ya compuesto, pero no tenían el título. Entonces uno de ellos se apoya en un apagador de luz, estaban en una reunión, se apaga la luz, queda toda media luz, entonces le dice, mira, ya tenemos el título del tango. Y ahí nace A Media Luz, un tango que por supuesto todos conocen. Y yo voy a mostrar un poquito cómo es instrumentalmente, por supuesto, tiene su letra, pero quiero que lo escuchen en una parte instrumental, solo piano, porque también el bandoneón me dejó plantado. No, mentira, no invité a ningún bandoneonista. Pero para que tengan una idea de por qué la gente conoce los temas, conoce los títulos, pero no tienen un poquito de referencia de cómo se hicieron, cómo, por qué. Entonces, esto es un poquito instructivo, si queremos llamarlo de alguna manera al programa, ¿no? Media Luz, espero que lo hayan cantado en su casa, es como una pista, ¿no? Entonces, como les decía, este tango, conocidísimo a nivel mundial, es un tema muy grabado en muchos idiomas también, hasta en inglés se grabó. Entonces, como
cómo es la historia del tango, ¿no? Que a través del tiempo este tango tiene muchos, muchos, muchos años y lógicamente que se sigue y se seguirá escuchando por los siglos de los siglos, ¿no? Caminito, todos ustedes conocen, un tango muy, muy conocido de Coria Peñalosa y de Juan de Dios Filiberto, que, bueno, también habla de la parte amorosa, de la parte de desamor, que yo me voy y se fue y quedó la historia en el caminito. Y, bueno, es un tema un poquito melancólico, no diríamos triste, sino melancólico, ¿no? Y está hablando de que desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Entonces es una bonita frase, ¿no? Y cuando empieza el tango, es caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar a los dos. Y he venido por última vez, he venido a contarte mi mal. ¡Ja! ¿Qué le contó al caminito? Que se le fue su pareja, su esposa, su amante, y quedó muy triste él. Entonces, es una... Qué lindo, ¿no? Que poderle cantar al caminito, ¿no? Su desamor, su abandono. Entonces, vamos a tocarlo completito para que ustedes en su casa lo puedan disfrutar y si quieren cantarlo, lo cantan. Y si no, no lo canten, no importa. Ahí va. Caminito. Espero les haya gustado. Hacemos un corte, una quebrada y volvemos.
Amigos, sí conocieron este tema, por supuesto, Cuesta Abajo, del gran Carlos Gardel y Alfredo Lepera, que habla de un poquito también de pues, un desamor, un problema ahí marital. Y qué linda frase, ¿no? Cuesta Abajo, una forma de hablar de cómo quedó después de... del rompimiento, del abandono, como le quieran llamar, ¿no? Cuesta Abajo, qué palabra, ¿no? No me podía yo imaginar, ¿no? Esa palabra, ¿no? De un rompimiento y cuesta abajo en mi rodada. Las ilusiones pasadas ya no las puedo aguantar. Y una filosofía, ¿no? Mucha filosofía. Este Lepera era una barbaridad cómo componía, la manera de que tenía de utilizar palabras para manifestar una situación, como en este caso amorosa, ¿no? ¿Qué dueto, qué obras han dejado para toda la vida, ¿no? En el tango, ¿no? Alfredo Lepera, Carlos Gardel. Y vamos a un corte, una quebrada y volvemos. ¿Está bien? Como ha estado en distintas películas, en una de ellas, Perfume de Mujer, donde Al Pacino hace un papel de ciego, y toda la gente cuando estamos en los shows, estamos en alguna presentación, Perfume de Mujer, y nosotros, claro, no podemos dejar eso, tenemos que corregir a la persona, no es Perfume de Mujer, eso era la película. El tema se llama Por una cabeza. Y es un tango que a Gardel le gustaban, como decimos nosotros, los burros. ¿Qué quiere decir esto? Le gustaban las carreras de caballo. Era un aficionado, pero así, ¿cómo le diríamos? ¿Cómo se le podría decir? Empedernido, me contesta Charlie. Empedernido era, él apostaba, a él le gustaban los caballos. Y bueno, también de una situación, amorosa, él, la letra, la comparan, por una cabeza habla de la carrera de caballos, por supuesto, y que están corriendo y lógicamente dice, no afloja al llegar. ¿Qué quiere decir eso? Que está ya llegando a la meta y no afloja el caballo, ¿no? Entonces esto más o menos... Por una cabeza, metejón de un día. Metejón, ¿qué quiere decir? Que estaba enamoradísimo de la mujer, ¿no? Entonces, es un poquito comparativo. La carrera de caballo parece de risa, pero no deja de ser una situación, ¿no? Que trasladan una situación amorosa a una carrera de caballos. Entonces, dice... Por una cabeza me tejón de un día. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. No vuelvo a insistir en la carrera o en una situación sentimental. O sea, qué letras, ¿no? O sea, porque uno escucha por una cabeza y no analiza la letra. Y cuando si se pone a analizar la letra, por supuesto que hay una historia, ¿no? En tres minutos. Decía un escritor argentino, Ernesto Sábato, decía que siempre un tango era como una obra de teatro de tres minutos. Y qué gran verdad, ¿no? Porque la primera parte era el intermedio o el estribillo y la segunda parte es todo un desarrollo de una obra de teatro de tres minutos, ¿no? Entonces ustedes no digan Perfume de Mujer, es Por una cabeza. Y eso es lo que voy a tocar ahora. Y por supuesto su casita también, la tararean y la cantan. Entonces, con este tema me voy a despedir.
Y los voy a invitar para que me sigan en Anesma Network todos los sábados a las 8 de la noche en Hablemos de Tango, con su servidor Héctor Bochamaza. El que me conoce, qué bueno, el que no me conoce ya me está conociendo y posiblemente me van a seguir conociendo porque me van a seguir viendo. Y acá los espero todos los sábados a las 8 de la noche. Muchas gracias a la producción, que siempre me apoyan en este trabajo que es no nuevo para mí, pero sí es distinto a lo que estoy acostumbrado a hacer. Los espero, muchas gracias y nos vemos en la próxima.